Relatos de consultorio. Parte 5. La música del horror. No sé si estoy llegando a un punto en que mi propia sanidad mental está en declive y que terminaré siendo yo quien ocupará a un psiquiatra. Intento analizarme y decirme las cosas en voz alta, pero cada día me siento más y más desconectada de la realidad. Recuerdo mis días en el pabellón de máxima seguridad, en el hospital Fray Bernardino Álvarez. Ahí se encuentran las personas enfermas más peligrosas de todo el hospital. Asesinos, violadores a quienes se consideraron enfermos mentalmente, esquizofrénicos peligrosos para ellos y para terceros. Toda clase de historias horribles que escuchas en cuentos y novelas podrían darse en ese lugar. Hay gritos aterradores, horripilantes y tenebrosos que podrían volver loco al más cuerdo de los médicos. Es bien sabido que la psiquiatría es la especialidad médica con más tendencia a caer en enfermedades mentales. Muchos dicen que son enfermedades adaptativas. Quizás el ser tan empático con tus pacientes te hace adentrarte en ese mundo oscuro. Como dijo Nietzsche, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en uno. Mientras más miras dentro del abismo, el abismo mira dentro de ti. Debo advertir, antes de continuar, que el siguiente relato incluye material muy fuerte y perturbador que puede herir sensibilidades. Quizás muchos de ustedes no tengan por enterado, pero la mayoría de los crímenes atroces y terribles que son investigados y analizados no llegan al conocimiento público. Esto se hace por diferentes razones, entre ellas para no herir la susceptibilidad y para evitar que se cree una clase de crímenes duplicados. Hay muchas ocasiones en que algunos asesinos crean una moda. Sucedió con Charles Manson, Richard Ramírez y muchos más. Inclusive, hay crímenes que se han efectuado por escenas cinematográficas. Es por eso que, de ser posible, el crimen se deja simplemente para conocimiento de las autoridades competentes. Cuando leí el expediente de a quien apodaron El Rojo, no podía creer lo que estaba leyendo. Parecía una novela negra, llena de sangre, violencia y sin final feliz. Tenía en ese hospital 6 años internado. De alguna forma, había conseguido que lo consideraran una persona no apta de capacidades mentales para no terminar en un reclusorio normal. Estos pacientes son internados sin ninguna esperanza de que en algún momento mejore. Nadie lo dice, pero realmente es como un pabellón para personas que estarán encerradas esperando morir. Yo estaba trabajando en una investigación sobre la capacidad de la mente humana de recuperar la cordura. Pensaba que, como cualquier enfermedad, podía haber una cura. Ese era mi pensar. Un pensar que cambió a partir del día que solicité al director una reunión con el llamado Rojo. El director trató de disuadirme por algunos minutos, pero yo estaba decidida. No recuerdo la razón por qué lo elegí a él, habiendo otra decena de pacientes de alta peligrosidad en ese lugar. Había escuchado cosas sobre él, como que nadie quería acercársele, o que simplemente encontraba la forma de dañar los focos de la habitación para no tener luz, aunque estos tuvieran protección. Cuando llegó mi momento para entrevistarme con él, el enfermero que haría la labor de guardia me advirtió que debía ser una sala especial, donde tenían cómo tenerlo sujeto. Yo accedí. Él era un hombre corpulento de más de 100 kilos. Me sentí protegida con él, así que le pedí que trajera al paciente y lo esperé sentada frente a una mesa metálica. Había un par de sillas solamente.
no era como una sala de interrogatorios que vemos en las películas. Solo era un pequeño cuarto con un par de sillas y una mesa. Sin embargo, una de las sillas era diferente. Tenía muchos arneses para sujetar. Cuando el personal de seguridad abrió la puerta, pude ver a ese hombre por primera vez. Un hombre delgado, de piel blanca y barba desalineada, descuidada. Sus ojos se clavaron en mí profundamente. Fue como caer en un negro e intenso vacío que me hizo caer para atrás en mi silla. Lo traían sujetado de ambos brazos, esposado, y aparte, con una camisa que era evidente, no podía ni moverse lo más mínimo libremente, así como algo en su rostro, para protegernos de las mordidas. Él no apartó la vista de mí mientras lo llevaban sujetado hasta la silla que estaba del otro lado de la mesa, a unos 2 metros de distancia. «Buenos días», dije intentando parecer lo más calmada posible, pero estaba muy asustada por esa mirada perversa. «Aquí hay mucha luz», dijo él mirando al techo entrecerrando sus ojos. «Pueden apagar la luz. Me lastima». Volté mi vista hacia el guardia enfermero, quien no tardó mucho en negar con su cabeza. No era posible tal cosa. «Lo siento», respondí. «No podemos hacer eso». «Entonces, ¿pueden cubrir mis ojos con algo?», volvió a preguntar. Nuevamente miré al guardia. Este titubeó un poco, pero después sacó un pañuelo que tenía en su bolsillo del pantalón y lo amarró en los ojos del paciente. Noté que lo apretó con fuerza, porque el enfermo hizo un gesto de dolor. «Buenos días», repetí mientras lo miraba mover la cabeza a los lados, como buscando la dirección de los sonidos en la habitación. Se quedó en silencio por unos segundos. Yo notaba cómo aspiraba profundo para olfatear. Supongo que estaba acostumbrado a los mismos aromas de su oscuro cuarto. «Huele usted delicioso», me dijo y pasaba la lengua por sus labios. «Hacía tiempo que no olía algo tan delicioso. Pero dígame primero, ¿por qué estoy aquí?». «Me gustaría que tuviéramos una plática». Lo llamé por su nombre, el cual no revelaré. «Quisiera, si me lo permite usted, conocer su historia de primera mano». «¿Para qué?», interrumpió tajantemente. «Porque me interesa», le revelé. «¿Qué le interesa? ¿Saber si estoy tan loco como todo el mundo lo dice? Déjeme arruinarle el final, doctora. Sí, lo estoy. Y todas esas cosas que dicen que hice, las hice». «Solo quiero conversar», insistí, «para intentar ayudarle». Él soltó una carcajada horrible que me hizo estremecer. Inclusive, el hombre que estaba a mi lado protegiéndome se sobresaltó. «¿Ayudarme?», volvió a reír. «Usted no puede ayudarme. Saldrá de aquí escuchando música antes de poder ayudarme. ¿Lo entiende?». De momento no lo entendí, pero abrí su expediente que tenía en mis manos buscando algunas cosas interesantes sobre qué hacer preguntas. «Hábleme de su familia», regresé al tema. «Aquí dice que su padre era un sacerdote que dejó el celibato para poder casarse con su madre. ¿Qué puede decirme de eso?». «Puedo decirle que están muertos», me contestó sonriendo. «¿O prefiere que le diga cómo murieron?». «Cuénteme lo que quiera contarme», sugerí. «Maté a mi padre cuando tenía 17 años. Intenté quitar su piel sin dañarla, todo el cuerpo, pero es más difícil de lo que piensa. Es como intentar pelar una ciruela y que la cáscara quede en una sola pieza. Algo casi imposible, pero hice mi mejor esfuerzo. Después me vestí con su piel y violé a mi madre». «¿Qué
quería saber qué era eso tan fuerte que sentía el viejo para haber abandonado su promesa ante Dios. Pero ¿sabe una cosa? No sentí nada. Nada diferente. Era solamente una puta más. La tranquilidad con la que decía las cosas me hacía estremecer. ¿Cómo hablaba de sucesos tan terribles como si fuera una charla dominical en un café? Puedo escuchar que su corazón se está acelerando, doctora, dijo dibujando una sonrisa en el rostro. ¿No era eso lo que quería escuchar? ¿Mi locura? Lo único que quiero escuchar es la verdad de su historia, repliqué. No sentí nada al violar a mi madre. Lo mismo que las muchas veces que había violado a mi hermano a menor, quien afortunadamente murió antes de aprender a hablar. Nuevamente rió espantosamente. Mi madre, en cambio, sí gritaba e intentaba zafarse, pero estaba amarrada y era imposible. No sé si me aborrecía por ser su hijo el que la estaba cogiendo, o por tener la piel de mi padre puesta como un traje de Halloween. Como dije, me decepcionó el no haber entendido por qué mi padre traicionó a Dios por esta mujer. ¿Usted lee la Biblia, doctora? Su pregunta me sorprendió. ¿Cómo el ser más diabólico que había conocido en mi vida hasta ese momento me estaba haciendo tal pregunta? Algunas veces, respondí. No soy muy creyente en realidad. ¿Sabe lo que dice el Levítico 18? No, contesté. En realidad no lo sabía. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy tu Dios. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. Si tienes relaciones con la esposa de tu padre, sería como tenerlas con él. Pero tú hiciste todo eso, le imputé buscando una explicación. Deshonraste a tu padre. Deshonraste a tu madre. Deshonraste a Dios. No fue así, contestó haciendo una seña con su mano. Lo que Dios miró fue a mi padre cogiendo a mi madre. Yo estaba oculto bajo su piel. No estoy segura de que eso funcione, le respondí sorprendida de su capacidad para articular tantos horrores juntos. Lo que hice después, continuó, al no entender cómo mi padre había hecho tal cosa, fue pensar y dije, quizá meterme en su piel no era lo mejor para entenderlo. Lo que hay que entender está en su corazón. Hizo señas con las manos como si llevara algo a la boca y no tuvo que explicármelo para entenderlo. Lo devoré en pocos minutos. El sabor de la carne cruda, de la sangre es delicioso, pero no tan delicioso como huele usted. Si estuviera desamarrado justo ahora estaría sobre usted, probando su deliciosa piel, su deliciosa sangre. Y por esa razón no lo está, dije mientras me perturbaba que no dejara de reír. ¿Hay algo más que quiera saber, doctora? Mi mente se bloqueó. Tenía tantas preguntas que quería hacerle, pero cuando me comentó sobre sus padres, se me borró por completo mi esquema. Lo único que podía pensar era en esa terrible sonrisa y esos ojos penetrantes que sentía que me miraban por detrás de ese pañuelo sujetado en su cara. ¿Por qué lo llaman el rojo? Pregunté por fin. No era de esos asesinos cuidadosos, contestó. Me gustaba disfrutar cada centímetro de mi presa. Normalmente terminaba empapado en sangre. Pasó las manos por su cuerpo simulando estar lleno de esta. Después chupó sus dedos. Me gustaba sentirlo sobre mí. Como su último aliento de vida me acariciaba el cuerpo. Cuando me detuvieron, estaba completamente rojo, bañado en sangre. De ahí mi apodo. Niños, le interrumpí. He leído que la mayoría de sus víctimas fueron niños. ¿Hay alguna razón especial? Si continúa leyendo Levítico 18 y se va hasta el versículo 21, lo sabrá, contestó. No sé qué dice ese versículo, respondí con sinceridad.
Bueno, dijo. Esa será su tarea. ¿Usted no se arrepiente de lo que hizo? Cuestioné mirando fijamente su rostro. Las cosas terribles que hizo, los crímenes atroces, ¿lo atormentan? Lo único que me atormenta es la música. Respondió, y por primera vez quitó la risa diabólica de su rostro. Yo no entendí. Me vinieron a la mente las historias de prisioneros de guerra, los cuales son torturados con música muy alta para impedirles dormir por días, intentando romper sus mentes. Pero yo había estado en el pabellón de seguridad en muchas ocasiones y nunca había escuchado música. Solamente gritos, llantos y risas horribles. No entiendo a qué se refiere con música, le respondí. Es la segunda vez que la menciona. La maldita música, dijo, y comenzó a hacer sonidos con su boca como si fueran horribles trompetas. Mi reacción natural fue cubrir mis oídos. Al instante, noté cómo el guardia se movió hacia mí como un instinto protector. Cuando terminó de hacer el horripilante sonido de trompetas, comenzó a llorar, como un niño, con un llanto desgarrador. Quiero que pare, dijo apenas teniendo la capacidad de hilar palabras. Quiero que pare. ¿La música? Pregunté de nuevo. ¡Él!, gritó. Quiero que pare, seguía repitiendo. Necesito que se calme, le dije notablemente alterada. Necesito saber qué es para ayudarle a que pare. Él. Por unos segundos, respiró profundo y luego se calmó un poco. Vendí mi alma y lo único que conseguí fue una música horrible, contestó más calmado, aún sin sonreír. Hice cosas terribles para ganar su favor, pero solamente terminé aquí, encerrado, en un cuarto oscuro. Está oscuro porque usted lo mantiene así, le recordé. Si hay luz puedo verlo, me respondió. Él estaba aquí, en este cuarto antes de que yo llegara, esperándonos. ¿Quién? Pregunté nuevamente. ¿Quién estaba aquí? ¿Con quién hice el pacto? ¿El diablo?, pregunté ingenuamente. Hasta ese entonces solo había escuchado leyendas de artistas famosos que habían vendido su alma al diablo a cambio de cosas. Noté que mi respuesta había sido errónea cuando él comenzó a reír. El diablo no tiene tiempo de andar ofreciendo cosas a seres insignificantes como nosotros, dijo riendo como si hubiera sido algo tan gracioso lo que dije. ¿Entonces quién?, pregunté intentando mantener mi compostura. Si conoce su nombre, será un problema para usted, doctora. Ese delicioso aroma que guarda se convertirá en un horrible aroma a tierra, a podrido. ¿Intenta decirme que moriré? Intento decirle que no meta sus narices donde no debería, doctora. La música no es para todos. Mi reunión estaba siendo un fracaso. No entendía nada de lo que estaba platicando con él. Solo podía saber que era un ser terriblemente dañado y que por más que intentara platicar con él, no sacaría nada. Así que me rendí por el momento. ¿Está dispuesto a recibirme otro día?, le pregunté. Quisiera seguir platicando con usted. Hay muchas cosas que quisiera conocer de su historia. Con todo gusto, pero con una condición, dijo. Que traiga siempre ese perfume. Le hice una señal al enfermero, que fungía la función de guardia, para hacerle saber que nuestra reunión había concluido. Él se acercó y quitó el pañuelo de sus ojos. El rojo comenzó a mirar a todos lados y después fijó su mirada en una esquina de la habitación y su rostro cambió a seña de angustia. Mientras el enfermero lo desamarraba de la silla, comenzó nuevamente a hacer el horrible sonido como de trompetas. Después, noté cómo se acercó al enfermero y dijo algo a su oído. Este simplemente lo ignoró y lo llevó fuera de la habitación mientras continuaba haciendo ese sonido extraño que escuché alejarse poco a poco.
Al salir, esperé al enfermero para ser acompañada al final. Él regresó de dejarlo en su cuarto oscuro y lo encontré en el pasillo. «¿Qué fue lo que te dijo?», le pregunté. Él titubeó un poco. No era muy hablador. «Un hombre», me dijo. «Pero no vale la pena repetirlo». «Está bien», le contesté. Llegué a mi casa ese día realmente exhausta. Mi departamento era modesto y pequeño. Me serví un cereal y me puse a ver la televisión. De pronto, me vino a la mente esa tarea que ese dañado ser humano me había encomendado. Busqué en mi librero una pequeña Biblia que me habían regalado en mi cumpleaños número 15. Y busqué la famosa cita. «No profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor». Levítico 18:21. Durante mucho tiempo, esa historia quedó incompleta en mi cabeza. Se preguntarán si regresé a la siguiente sesión como le había dicho al enfermero. Y la respuesta es no. No lo hice. Esa noche, un poco después de leer el famoso versículo, intenté dormir. Y lo único que tenía en mi mente era esa horrible melodía, improvisada de la boca de aquel hombre. Recordé su frase. «Usted escuchará la música». Quizás eso era lo que pasaba. Escuchaba ese horrible tarareo, como lo llamé yo, la música del horror. Pero lo que realmente me hizo disuadir fue que, al día siguiente, al llegar al hospital, me recibieron con la noticia de que el enfermero que me había cuidado durante mi sesión con el rojo había muerto. Le había dado un paro cardíaco al salir del hospital. Durante mucho tiempo me quedé pensando si lo que había pasado tenía relación con su encomienda de cuidarme con ese hombre. Tenía mis sospechas, pero un día, leyendo un libro, lo confirmé. En uno de los capítulos, hacían referencia a un dios del infierno de nombre Belet. Es descrito como un ser horrible, que monta un caballo que cuando relincha, hace sonido de trompetas. ¿Quieren saber algo más? Cuando encontraron el cuerpo del enfermero, estaba inerte, desvanecido en su auto. Su cabeza cayó sobre el volante. La forma en la que se dieron cuenta que estaba ahí fue porque su cuerpo estaba sobre el claxon del auto, haciendo sonidos de trompeta, haciendo sonido de música del horror. Tremenda experiencia la que nos ha narrado nuestra amiga psiquiatra. No sabemos todo lo que se ve y escucha en los hospitales psiquiátricos, y mucho menos sabemos los que esos especialistas de la salud mental pasan. Seguramente, muchas de esas cosas que ven y escuchan serían tremendamente perturbadoras para nosotros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede alguien cuerdo volverse loco en esos hospitales mentales? Envíenos un correo electrónico con sus sugerencias, peticiones, historias y opiniones a masterror@masterror.mx. Escríbenos en la caja de comentarios o puedes compartir tus historias y sugerencias en nuestro Facebook. www.facebook.com/masterrormx. Síguenos en Instagram, @masterrormx. También te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le des like a la narración y compartas, para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.